Sociales y tal, siempre pues nos vemos un poco obligados a seguir todo lo que sale de moda. Yo creo que sí, yo creo que ha cambiado. Años atrás todo era un poco más artificial. Tendríamos a todo muy pronunciado, unos labios que fueran muy carnosos, los pómulos muy prominentes, era todo demasiado artificial. Y yo creo que ahora se está volviendo otra vez a lo natural, a la naturalidad. Pues más actualmente, yo creo que la toxina botulínica, vulgarmente el botox, porque es un tratamiento que los efectos son rapidísimos, entonces la persona busca eso, efectividad y sobre todo rapidez. Entonces, lo que más. A ver, hay de todo, pero bueno, por supuesto las mujeres, los que más, y la edad entre unos 40 en adelante hasta los 65, 70, pero sobre todo la gente joven, a partir de los 40. Sí, antiguamente, por ejemplo, las personas que venían a un centro de estética solamente venían gente que quería tener la piel mejor y sobre todo gente que, pues, que empezaba ya a notarse los signos de la edad. Ahora ya no. Ahora la gente empieza a venir mucho antes. Empieza a venir pues gente joven. A partir de los 30, 35 tenemos el público más habitual, es ese. A partir de los 30, 35. Bueno, es que todo va cambiando tanto que cada vez hay más tratamientos, más para todo, más específico para todo. Es que antes, como todo, ¿no? La estética ha evolucionado tanto, el tema corporal también ha evolucionado bastante. Entonces, bueno, aparte de solamente a nivel facial, también los tratamientos corporales tienen bastante auge. No, yo creo que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero normalmente la gente que utiliza estos tratamientos, ¿no? Que se hace estos tipos de tratamientos, al final sabe de lo que necesita. Y es lo que de ahí no sale. No creo que no tiene nada que ver eso con. Sí, yo creo que sí. Siempre nosotros vamos un poco, yo creo que siempre detrás de muchos de otros países, sobre todo, por ejemplo, los países sudamericanos, Venezuela, que por ejemplo es no más en estética, en el cine estética. Ahí es donde un poco salen los, digamos, los, la moda o los, o un poco los ritmos que suelan llevar en el lado estético. Ahí yo creo que sí que está. Nosotros somos un poco, vamos por detrás siempre. Los copiamos un poco después.